chicos, bienvenidos al episodio de God of War. Estamos en Halheim, el reino de los muertos. Y nos vamos a ir, de aquí en busca de Atreus. En busca de Atreus, en busca de salvar a nuestro hijo. Pero antes, vamos a aprovechar todo esto del viento de Halheim. Y vamos a... el viento de Hel, perdón. Y vamos a... vamos a ir activando cositas. Vamos a ir activando estas cositas antes de irnos de aquí. Aquí entre todos los muertos que hay. ¿Esto qué hace? Vale, esto simplemente me ha valido para guardar el tiempo, ¿no? Aquí esto activa algo. No parece que activa nada. Vale, yo de todas formas me lo voy a ir llevando. Porque seguramente en algún punto hará algo. Si no, todo esto para qué va a estar aquí. Aquí tampoco activo nada. ¿Había venido por aquí? No, no había venido por aquí. Y mira dónde hay ahí otro lugar para poner el viento. ¿Yo puedo desde abajo? Sí, yo creo que sí. Vamos. Uy, hola, buenas tardes. ¿Qué me ha atacado? ¿Qué me ha atacado? Venga, que dé la cara, que dé la cara. Vale, todos muertos, ¿no? Parece que sí. Hay algunos sitios donde lo pones y parece que no ocurre nada, ¿eh? Este no tiene para colocarle nada detrás. Aquí hay un cofre. Y esta luz que tenemos aquí, ¿me la puedo llevar más adelante? No parece que haya nada ya más adelante. Cuidado detrás de ti. ¿Esta? Joder. Un poco andulado. Vale, la luz la he dejado puesta ahí en la estatua. Y ahí en la estatua se va a quedar, ¿no? Porque... ¡pum! Ahí hay algo, ¿eh? Aquí de los calderos no me la puedo llevar, ¿no? Está un poco lejos, ¿eh? No sé si voy a llegar. Hay que ir a toda hostia, toda hostia, toda hostia. Vamos, Kratos, vamos, Kratos, vamos, Kratos, vamos, Kratos. Ah, llego. ¿Hay algún sitio donde colocarlo este más cerca? Sí, sí que lo hay. Joder, que no le he dado al cuervo. Vale, vamos a colocarlo ahí donde estaba el cuervo. Y ahora desde aquí sí que tengo tiempo de sobra para colocarla aquí delante. Vamos a ver, para algo tiene que servir. Voy a ir por aquí detrás. Hola, buenas. Venga tú. Por visto. Y tú, fuera. Tengo que tirarle de R1, si quiero darle un golpe así a distancia. Con el otro, le meto un golpe de barrido. Y no llega. Vale, la luz la hemos dejado ahí. Reliquia familiar, muy bien. 1-5. Maravilloso. Vale, y eso que hemos dejado ahí, ¿ahora qué hago con ello? Porque sí, la he llevado hasta ahí. Vale, y aquí abajo hay un cofre. Vale, esta luz la llevamos arrastrando desde hace un rato, para coger un cofre ahí abajo. Espero que sea un cofre gordo. Bueno, más vale que sea gordo porque... bueno, voy a ir justito, ¿eh? Kratos, vamos, 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 Kratos, vamos, Kratos, vamos, Kratos, vamos, Kratos.
A ver, ¿qué tienes en tu interior? Ciclón del caos, ataque rúnico ligero. La carga espartana mete, Es un cuerpo a cuerpo. El ciclón del caos, a ver qué hace. Vale. Uf. Va, me gusta el ciclón del caos. Voy a subirlo. Voy a subirlo y para la siguiente mejora me hace falta experiencia, así que nos vamos a quedar así. Ok, vale. Ah, estáis aquí ya para que lo pruebe. Bien, bien, está bien, ¿no? Guapo. Pues en principio lo podemos ir. Hemos terminado todo lo que se puede ver hasta ahora en Halheim. Lo has conseguido. Volvamos ya con tu hijo. Venga, claro que sí. Supongo que en algún momento podremos investigar más. Porque eso de esa aparición ahí de Zeus y tal. Hermano, volvamos ya a Midgar con ese corazón. Algo más podremos ver ahí. Estamos en un momento de juego, además, donde no te dejan entretenerte. Zeus era tu padre. Por fin lo entiendo. Yo creo que no te dejan entretenerte porque no estás con Atreus. De la cintura del sanguinario fantasma de Esparta. No me llames eso. No me malinterpretes, hermano. Por lo que dicen, el panteón se lo merecía. Pero es difícil de asimilar. Sabía que odiabas a los dioses, pero no puedes vivir sin ellos, ¿verdad? No vayas a decirle nada al chico. No debe enterarse. Pamplinas, hermano, con todos mis respetos. Tiene que saberlo. Él no estará completo sin la verdad. Mira, lo entiendo. Odias a los dioses, a todos. Y resulta que eso te incluye a ti. Y también incluye a tu hijo. ¿No lo ves? Él lo nota. No puede evitar ser lo que es. Ni siquiera puede intentarlo porque tú no se lo has dicho. Todo está conectado. Tú no le dirás nada. Muy bien. Bueno, pues es el primero, ¿no? Aquí en este mundo. Bueno, no es el primero, por lo menos, del que tenemos conciencia, que sabe ya que Kratos es el fantasma de Esparta y que reventó todo el dios del Olimpo. Lo he mejorado. O puede que me lo haya cargado. Era útil. Lo sé. Por eso cogí unas ráfagas de los vientos de Hel e hice que fueran en los dos sentidos. Ahora puedes usarlo para ir y para volver. Si no lo he roto. Así podemos llegar a Freya. Gran idea, hermano. Puede que tenga imperfecciones, pero lo conseguirás. Adelante, hermano. ¿Se está refiriendo a esto? Que ahora se puede usar para ir y para volver. Ah, sí. Vale, pero parece que ahora mismo solo me deja ir a... con Freya. Como digo, ahora mismo el juego me tiene bastante bloqueado cualquier camino secundario. Entiendo yo que es porque pues, Atreus está muriendo y no es momento de ponerse a explorar. Vale, está bien pensado, Está bien pensado. Ok, pues nada, pues Mimir sabe que Kratos es el fantasma de Esparta que reventó a todos los dioses del Olimpo. Y que odia a todos los dioses, incluyéndose a sí mismo. Muy bien. Ah, muy bien, perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues... el siguiente paso es que se entera Atreus. No lo sé. No lo sé. Freya sabe que Kratos es un dios. Pero no sé si Freya sabe qué dios es Kratos. ¿Y de dónde viene? Vaya, esto no va bien, pero casi. Ya dijo que tendría imperfecciones. Tenemos prisa. A ver, ¿por qué no ha ido bien? Hemos llegado hasta aquí. El corazón. ¿Lo tienes? Sí. Con el dorso. Sigue enfermo. Puedo bajar la fiebre, pero aún así... Debe conocer la verdad para curarse. Sí.
No es tan sencillo. Incorpóralo. ¿Te he dicho que también tengo un hijo? Hace siglos que no lo he visto. Cuando nació, las runas predijeron una muerte. El bebé que tenía era tan pequeño e indefenso. Sabía que haría lo que fuera por protegerlo. Cualquier sacrificio. Pero todo lo hice por mí. Antepuse mis necesidades y mis miedos a lo que él necesitaba. Y no pude ver su resentimiento hasta que fue tarde. No cometas el mismo error. Debes tener fe en él. Sé que la verdad no es sencilla, pero nada lo es con respecto a tu hijo. Es una maldición. El niño está maldito. No te vayas sin mí. No me iré. Estoy mejor. Ya lo veo. ¿Está bien como para viajar? Por ahora. No volverá a ocurrir. Lo prometo. Más vale que sea cierto. Y va a seguir sin contárselo. María, no olvidaré esto. Gracias. Tu padre hizo el trabajo duro. Deberías quedarte y reposar. Ya has hecho bastante. Mi puerta está siempre abierta para ti. Muy bien. Está siempre abierta mientras siga vivo. Eso es, lo siento. Nos vamos ya. Ah, no te rayes, Atreus, hijo. ¿Qué vamos a hacer? En fin, cuando Modi nos interrumpió de forma tan grosera, íbamos a explorar la cámara de Tyr. Sí, para buscar la runa negra. Chico, ¿sabes ir desde aquí? No lo sé. Sí lo sabes. Necesitamos una barca. No sé, nos hace falta una barca. Muy bien. Vale, vamos de vuelta a la barca. Vamos. Un poquito apagado Atreus, ¿no? Hombre, ha estado a punto de morir, sí. Normal que esté apagado. Pensaba que Kratos iba a aprovechar ahora para contarle la verdad, ¿eh? Pero no lo ha hecho. Supongo que en algún momento lo hará, o yo qué sé, o en algún momento veremos otra vez a Atreus a punto de morir y ya sí que sí, pues será otra vez. Será el momento de contárselo. Lo que está claro es que Atreus tiene un poder ahí en su interior, ¿eh? Tiene algo. No deja de ser hijo de un dios. ¿Ves eso? La barca está en la orilla. Alguien llamó a la serpiente. Ya lo sabemos. Sube, yo tiraré. Alguien llamó a la serpiente y justo había rayos y cositas. No estás mejor. Supongo. Sé que me oíste hablar con Freya. Crees que lo entiendes, pero no es así. ¿No dices nada? Estoy maldito. Me crees débil porque no soy como tú. Sé que no soy como tú querías. Pero
Después de esto pensaba que todo sería distinto. Hay cosas que no sabes, chico. No. Pero por lo menos sé la verdad. La verdad. La verdad. Soy un dios, chico. De otra tierra, lejos de aquí. Cuando llegué a este lugar, decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es que yo nací dios. Y tú también. Chico, ¿no dices nada? ¿Yo? ¿Puedo convertirme en animal? ¿Convertirte en un animal? No. No creo que puedas hacer eso. Soy un dios. ¿Mi madre también era diosa? No. Era mortal, pero conocía mi naturaleza. Soy un dios. ¿Por qué no me lo habías dicho? Esperaba ahorrártelo. Ser un dios puede significar una vida de angustia y tragedia. Esa es la maldición. ¿Y qué más cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? No me siento un dios. No conozco el alcance de tu divinidad, pero con el tiempo lo sabremos. No me convertiré en lobo, ¿verdad? Puedes intentar sorprenderme. Por eso, pues... ¿A veces? ¿Estás seguro de que tú no las oyes? No, como tú. Eso no es raro. Cada dios es especial. Entonces, ¿yo podría tener otras facultades y no ser fuerte como mi padre? Ya las tienes, chaval. Tu capacidad para las lenguas es extraordinaria en alguien tan joven. Solo el tiempo dirá de qué más serás capaz. Así que tú ya lo sabías. Sí, chaval, porque conozco incluso demasiados dioses. Creo que yo también. ¿Quién más sabía? Hombre, que era un dios? Atreus, ¿no te habías extrañado de la superfuerza? De Kratos. Baldur, ¿lo sabe él? ¿Por eso nos persigue? ¿Lo conocías de antes? La primera vez que vi a Baldur fue el día del funeral de tu madre. Esa es la verdad. Oye, no tenemos por qué volver directos a la cámara de Tyr, ¿verdad? Somos dioses. Podemos hacer lo que queramos, ¿no? ¿Qué te apetece hacer ahora mismo? Te lo enseñaré. No, sí, vamos a ir a la cámara, sí. Que sí, que podemos hacer un montón de cosas ahora, podemos explorar. Sí, podemos hacer un montón de cosas, la verdad, pero no, vamos a... Vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos y ya habrá tiempo de... De explorar. Sin interrupciones. Eso sí, antes de ir a Jotunheim sí que me gustaría hacer exploración, ¿no? Porque parece que ya ir a Jotunheim sí que puede acercarse al final del juego, ¿no? Léelo. Con muerte me alimento para crear la vida del mañana. Ah, ese me gusta. ¿Lo escribiría yo? A ver. ¿Y qué nos quiere decir eso? Chicos. No sé, se ha quedado ahí grabado. A ver. No me he dicho nada de las espadas, ¿eh? ¿Está ahí leyendo o qué está haciendo? Ah,
Mira, mira cómo clava la espada, eh. ¿Es esa la respuesta? Dice tierra. Se alimenta de muerte, crea vida. Vamos. Yorf. Ojalá hubiera sabido que era un dios en Alfheim. No me habría sentido tan mal por matar elfos. Bueno, no sé si la lección es esa. No tienes nada que lamentar. Los elfos nos metieron en sus asuntos. No, ahora lo entiendo. Se metieron en nuestras tareas de dioses y nos arrastraron a sus pequeños problemas. A ver, vamos a dejarlo así. Es decir, que saber que somos dioses me hace sentir más fuerte. Quizá te estés sintiendo demasiado bien. El poder es una gran responsabilidad. Puedes usarlo en tu beneficio o poner tu divinidad al servicio de los demás, como Tyr. Era muy querido, ¿verdad? Sí, era un dios de la guerra, pero luchó por la paz. Tenía Vaya, un dios de la guerra. Y justo usaba su poder y conocimiento para detener guerras en lugar de iniciarlas. Así que hay dioses buenos. De vez en cuando sí, se sabe qué ha sucedido. Aquí se mencionan lugares que yo desconocía. Parece que a Tyr le gustaba viajar. Tyr creía que la mente y no el poder. Hostia, esto es el Olimpo. Evitar guerras y caos. Y que visitar otras culturas le daría la perspectiva que no obtendría quedándose en un solo lugar. Mira, los egipcios. Esos son chinos, supongo. Guardándolo celosamente. Los mayas. Tyr compartía su sabiduría. Los mortales lo adoraban por esta razón y le demostraban su afecto con regalos. Entonces, ¿qué le pasó a Tyr? Odín llegó a verlo como una amenaza para su reinado. Sospechaba que Tyr se había aliado con los gigantes en lugar de ayudarle a robar sus secretos para los Aesir. Aunque también me acusó a mí de lo mismo, en el caso de Tyr creo que tenía razón. ¿Crees que Tyr ayudó a los gigantes? Eso creo. Se sentía responsable por el sufrimiento que les había causado Odín. Sospecho que algo hizo para ayudarles a borrar sus huellas. La torre desaparecida. Eso es. No sé qué ocurrió con ella, pero lo que fuese solo pudo pasar si hubo colaboración entre Tyr y los gigantes. Interesante toda esta historia. Personaje importante Tyr. ¿Dónde está la luna negra, cabeza? No lo sé. Nunca había entrado aquí. ¡La piedra! ¡Tiene que ser eso! Pues claro. ¡Oh! ¿Qué es todo esto, tío? Vale. Los vientos de Hel. ¿Los vientos de qué? Ah, ¿no te lo contamos? Cuando estabas enfermo, fuimos a Helheim para curarte. ¿De verdad? Fue una experiencia terrible. Aunque tu padre aprendió un truco nuevo con un poco de ayuda de Brock. ¿Brock también estaba? Yo... pero... lo hablaremos después. Sí, lo hablaremos después. Antes vamos a investigar por aquí. Porque he cogido ahí el viento, pero no sé para colocarlo dónde. ¿Esto qué? Me he acercado aquí, pero no... ¿Está haciendo Atreus? No, no sé qué está haciendo Atreus aquí. Vale, necesito desactivar las defensas. Y para eso tengo que quitar el viento. Vale. Esto está muy bien, pero yo aquí puedo dejar el viento. No lo tengo claro, Por aquí no puedo hacer nada. Me he venido. Por aquí no puedo hacer nada tampoco. Esa sala está cerrada. Pues entiendo que la única opción que tengo es... venir aquí y el viento de Hel dejarlo aquí. Vale.
Ok. Esto nos abre esa puerta de ahí. Mira, pasadizos en los lados. Perfectos para el chico. Pero mi padre no cabe. Ve, no te preocupes. Cuidado, hermano. Freya no está aquí para salvarte si te parten dos. Calla, cabeza. Y aquí otro lugar donde colocar el viento. Vaya. Mira eso. Parece que hay muchos tesoros por aquí, ¿eh? ¡Anda! ¿Quién es ese de ahí, del jardín de atrás? Me está gustando mucho esta parte del juego, ¿eh? ¡Sí! Con las espadas del caos. Enséñaselo a Atreus. Total, ya que verdad. Si lo que hiciste, que... hecho, ¿qué va? ¿Qué has encontrado? No más distracciones. Oh. No olvides por qué estamos aquí. No quería enseñárselo, ¿eh? Vale. No lo he visto, ¿eh? Eso procede de un gran desierto muy lejos de aquí. ¿Hay dioses allí? Oh, sí. Muchos, muchos dioses. ¿Buenos o malos? Me temo que no es tan sencillo. Ese sello de ahí, pues... fue destruido. Eso... no sé si es una zona para poner el viento de Hel. Hay una puerta cerrada, otra puerta cerrada. Y esa que se puede abrir, que es la única que se puede abrir. Pues habrá que abrirla y a ver a dónde nos lleva. Nos lleva a la sala principal y desde aquí, ¿qué? Vale. Estamos pegando una buena calentada, ¿eh? ¡Ey! Atreus, me dejáis en paz. Joder. Qué fácil se han alejado, ¿no? ¿Qué haces tú, flipado? Ok, todos muertos. Vale, esto. ¿Qué te disgustó? Nada importante. Parecía importante para ti. Solo fue un arrebato. No te centres en mis debilidades. ¿Oh? Eso es casi una disculpa. En fin, ¿será que te gusta destruir cacharros? No sé por qué no he podido enganchar la luz.
¿Pues tengo que poner aquí al lado para engancharla o qué? Lo lógico será que el segundo anillo actúe como el primero. Solo debemos capturar los vientos. Ya, Mimir, ya, Mimir, ya, ya. ¿Qué le crees? ¿Que no lo estoy intentando? Ahora. Vámonos por aquí. Mierda. Mierda. Joder, en serio. Hay que estar cerca para que llegue. A ver, ¿dónde está esto? Ahora sí. Ok. Y con esto vamos a poder abrir. Mira, a partir de ahora. Esa ahí delante. ¿Vale? Da igual que me duela. Quiero aprender. Esto también está abierto. Dios, voy a odiarlo yo también. Anda, mira lo que hay aquí. Vale, necesito. Vale, dos sellos destruidos. Me falta un tercero que a saber dónde está. Aquí no va a estar. Si aquí hay uno, no va a haber dos. Me falta otro sello. ¿Dónde estará ese último sello? No lo sé, voy a seguir el camino y... Ya sé. Ve. Vale, pues mira, lo hemos encontrado realmente fácil. Ok, abrir el cofre. ¿Qué tenía esto? Y eso es... Una manzana de Idun. Muy bien, 3 de 3 manzanas. Muy bien, maravilloso. Tenemos la vida más alta todavía. Pues llevamos media horita. Es buen punto para dejarlo esto. Vamos a hacer este pasadizo, ¿no? Supongo que este hay que dejarlo aquí cogido. No, lo que hay que dejarlo es arriba. Porque no puedo subir. Vale. ¿Qué? Hostia, Satereum, me he asustado. Vale, nueva sala. Nueva sala. Mira, son los gigantes lobo, Skoll y Hati. Así es, los que traen el día y la noche. El Ragnarok comienza cuando atrapan el sol y la luna, ¿no? ¿Tyr los conocía? No lo sé, pero le gustaban lo bastante como para cubrir con ellos una pared de su cámara. Muy bien. Por aquí volvemos a la sala principal. Otra vez a sacar aquí el viento. Y a seguir con el pasadizo de las cámaras de Tyr. Lo vamos a dejar aquí. Ok, lo dejamos aquí, este episodio. Nos vemos a la próxima. Adiós. Game over.